Sí, verdad, bueno, gracias por el espacio. Y la verdad es que soy un ciclista que no me gusta quedarme quedito, me gusta estarme moviendo por el hecho de las fugas, que ya en élite ya paso esta nueva categoría, es algo nuevo para mí. Y sinceramente es increíble las velocidades que uno va, ya es otra cosa a comparación de la juvenil. La verdad es que estoy muy sorprendido y bueno, este terreno es muy apto para mí. Y bueno, este es mi patio, ¿verdad? Y me lo conozco de arriba hacia adelante y para todos lados. Y la verdad es que es esta parte aquí por el colegio son dos curvas muy, muy fuertes que depende como usted las agarre, se puede caer por lo difícil que son. Y yo me las conozco, entonces de ahí las logré sacar con éxito y me mandé al sprint a muerte. Al final, mucho ayudó la buena posición adelante, ¿verdad? En esas últimas dos curvas. Exacto, la posición adelante es lo esencial. Si alguien quiere ganar ahí, de recomendación se lo doy, que tienen que estar adelante. Si quiere ganar, y dale a muerte después del muerto. Eso es lo que yo siempre digo. John, viene mañana una crono en la mañana, dura, exigente, y luego también doble etapa, ¿verdad? Porque en la tarde tenemos otra fracción. ¿Cómo dosificarse para hacer una buena crono, defender ese liderato y para tener fuerzas también para la tarde? Claro, mañana es un día muy complicado, sinceramente, pero vamos con todo. Ahora que tengo la camiseta de líder, va a ser más complicado por el hecho de que todos los contrincantes van a estar en contra mío, pero gracias a Dios tengo un equipito fuerte que vamos con todo, que es agradecerle a Lino Castillo por todo el apoyo que nos brinda. Y bueno, primero la cronoescalada, ¿verdad? Salí muy temprano y la cuestión es mantenerse para poder rematar también en la tarde, que sería la otra competencia, que terminan Aguasarcas con un ascenso muy duro, pero no estoy al 100% preparado como yo quiero, pero vamos a defenderlo hasta la muerte. Bueno, sí, fue una carrera con muchos ataques, ¿verdad? Se hizo una fuga, como al kilómetro 30, que se había hecho como un minuto, pero hey, por la mala señalización, ahí se nos fue, ¿verdad? Y nos llegó el pelotón, entonces ya luego me fui ahí en el pelotón y ya se empezó a correr más rápido porque era como más bajando y luego... ya se vino los últimos kilómetros a meta, como 9 kilómetros, que fue donde decidí atacar, ¿verdad? Porque de llevaba piernas todavía, pero sí me sentía un toque desgastado por los ataques, pero no, ya al final salió bien y me mantuve como 6, 7 kilómetros fugado y ya y saqué un poquito. Pero... Esa era la estrategia, escaparse por tantas categorías que iban juntas. Había que sacar el tiempo que se pudiera o agarrar la camisa de líder, pero o sea, no tanto era fugarse, más que porque es una carrera por etapas y uno sabe que hay más tiempo para sacar, ¿verdad? Y al menos lo que se ocupaba era mantener el tiempo todos iguales para llegar a la crono mañana y sacar bien el tiempo. Pero de ahí no, se dio hoy y me mantuve fuerte. Sí, primero que todo, gracias a Cerro Ciclismo y a patrocinadores Ford.
Sí, la estrategia de nosotros era mandar un poco de fugas en el final. Intentamos con Odir Chacón, Daniel Castro y Filipón Castro. Y gastó un poco la gente y aquí en la final levantaron el sprint y gracias a Dios, aquí es un sprint larga. Entonces hay que medir si bien, como a 200 metros la arranqué y logré ganar. Al final también es un sprint tirando hacia arriba, ¿verdad? Sí, correcto. Mucho es las posiciones que se den en las últimas curvas. Sí, la última curva yo he perdido aquí antes, entonces ya sé que usted sale del primer dos o tres de esa curva y arranca primero, vas a perder. Tiene que salir de ahí como sexto o séptimo para que la gente que arranca en el principio, como es tendencia por arriba, se gastan y ya 200 metros, ya lo tengo un punto donde yo arranco ahí 200 metros, ese me dio para ganar aquí. Viene mañana doble etapa para defender ese liderazgo. Sí, mañana y ahí vamos a plantear otra estrategia porque tenemos gente que son más escaladores que yo, como Daniel Castro y Filipón y Jorge Alpizar, que andan muy bien ahorita. Entonces el día era lograr el camisa hoy con el sprint y mañana planteamos otra estrategia por ocho corredores que están mejor preparados por las subidas. Sí, un saludo a todos los seguidores de CR Ciclismo. Agradecer a mi patrocinador, Almacén 3R Maquita, Orbea Manco, por hacer posible que estemos acá en esta Vuelta Amateur. Hoy una etapa bastante dura con lo que fue la lluvia. Había que cuidarse mucho de lo que eran las caídas, huecos, pero al final logramos llegar al lote principal. Y pues sí, un embalaje de tú a tú con Natalia Navarro. Y al final, pues, la punta de velocidad se me dio y logramos ganar la etapa el día de hoy. ¿Qué piensa para mañana, Marcela? Porque cuando conversábamos con Natalia, decía, me fui hoy al terreno de Natalia, de Marcela, mañana la espero en mi terreno. Sí, exacto. Ya hace tres fines de semana estuvimos aquí corriendo la misma etapa que se va a correr mañana. Pues mañana es una cronoescalada, entonces se recorta un poco el kilometraje. Vamos a ver lo mejor que se pueda hacer en esa subida y, pues, vamos a ver cómo se da. A mí me beneficia también lo que es la montaña, pero como ella decía, hoy es una etapa muy plana que también se me da, entonces pues ojalá el desgaste hoy no cobre mañana y esperar que mañana son dos etapas también. Se mojan, nosotros nos mojamos, así es la ley. Dale gracias a Sergio, que es el único patrocinador que tenemos en esta vuelta. Él nos ayudó con la asistencia del carro, Social Car. Gracias a él, ya hoy estamos aquí disfrutando el ciclismo. Aquí en los últimos 10 kilómetros ataqué para ver qué pasaba. Cuando pasaban 5 kilómetros, vi que estaba con bastante distancia, entonces acepté.
Ya, no, la verdad nos organizamos así en 15 días, tenemos apenas 15 días de estar andando y queríamos venir nada más a rodar la vuelta, pero ya, y estas oportunidades se dan y es una suerte y aprovecharlas ahí, demasiado contento.